Diversidad en peligro. Hoy por hoy, que sepamos, solo hay un planeta vivo. Un planeta palpitante en medio de un universo infinito. Un planeta azulado y brumoso que late al ritmo cambiante del agua. La Tierra gira como una inmensa gota en el espacio. Tres cuartas partes de su superficie son líquidas y están cubiertas por las aguas saladas de los mares y los océanos. El agua lleva a todas partes la música de la vida. Sus olas parecen marcar el profundo latido de nuestro planeta. El tamborileo de la lluvia sobre los charcos anuncia el consuelo de la tierra sedienta, porque allí donde llega aporta frescor y vida. La voz del agua tiene muchos matices. El rugido sobrecogedor de las cascadas es la voz poderosa de los grandes ríos. Y el suave susurro de las nubes y las brumas empujadas por el viento recorre cielos y tierras en un viaje sin fin. Todos los seres de nuestro planeta son, en menor o mayor grado, de agua. El agua acompaña siempre a la vida. Y la vida, con sus millones de caras distintas, compone un universo de una variedad difícil de imaginar. La Tierra es un planeta húmedo. Quizás sea esa la mejor forma de decir, de comprender que está viva. El ser humano busca indicios para saber si no está solo en el universo. Las misiones espaciales destinadas a Marte y las investigaciones sobre planetas y galaxias lejanas intentan saber si allí, a años luz, existe vida. El agua es la mejor pista. Allí donde aparezca tendremos la certeza de que la vida es posible. Buscamos la vida en las estrellas y mientras aquí abajo se nos escapa entre las manos.
Sobre la Tierra, en la piel jugosa de nuestro planeta, la vida parece haber entrado en crisis, y el agua muestra extraños y preocupantes síntomas. Muchas especies cuyas vidas pertenecen al agua, seres que dependen para sobrevivir de las selvas tropicales lluviosas, de los mares, de los ríos o de los humedales, vienen disminuyendo, extinguiéndose lentamente junto con los paisajes que habitan. Los científicos constatan día a día la situación precaria de muchas especies. En todos los ámbitos acuáticos hay problemas. Basta hacer un pequeño recorrido para descubrir algunos síntomas de la grave enfermedad que aqueja al agua y a sus paisajes. Los ríos de Europa quizás son los más conocidos y los más estudiados del planeta. Mantienen una diversidad que sorprende incluso a los expertos. Europa, el viejo continente, cuenta con 522 especies de peces de agua dulce, una cifra nada desdeñable. Sin embargo, nada menos que 200 están amenazadas de extinción y 12 ya se han extinguido para siempre. Los ecosistemas de agua dulce son tremendamente sensibles a las acciones humanas, y todo su entramado ecológico se resiente cuando se degrada el agua o su entorno. Los peces, es decir, los vertebrados más unidos al agua, soportan un nivel de amenaza ambiental mucho mayor que las aves o los mamíferos, simplemente porque el medio acuático es muy vulnerable. Quizás el ejemplo más significativo de la decadencia de los ríos sea el esturión. Bajo el nombre de esturión existen más de una veintena de especies muy primitivas. La más conocida es el esturión del Caspio, que puede vivir más de 100 años y produce cerca del 90% del caviar que se consume en el mundo. Hasta mediados del siglo pasado podían encontrarse esturiones en casi todos los ríos europeos. Pero en pocos años, la contaminación, los embalses y la pesca descontrolada acabaron con todos ellos. Tan solo quedaron poblaciones saludables en lugares lejanos con escasa intervención humana. Era el caso del mar Caspio. Debido a la sobreexplotación ilegal de las mafias surgidas tras la caída de la Unión Soviética, pronto desaparecerá también de Rusia y de los otros estados litorales, a pesar de su valor económico y social. En las últimas décadas, su captura se ha reducido desde las 22.000 toneladas a menos de 1.000, lo que indica un declive alarmante, así que su futuro parece muy incierto.
Mafias aparte, el desarrollo insostenible de las sociedades está detrás del drama. Además de la sobreexplotación y la contaminación de los cauces, la construcción de grandes presas sin tomar ninguna medida que les permita llegar a sus fresaderos impide que los esturiones y otras muchas especies migratorias puedan reproducirse. Un caso muy distinto es el del ferreret. El sapillo balear, o ferreret, es un ejemplo de anfibio al borde de la extinción. Su declive comenzó en el tiempo del Imperio Romano, cuando introdujeron culebras de agua que enseguida diezmaron sus poblaciones. A la introducción de depredadores, siguió en los últimos siglos la construcción de obras hidráulicas que devastaron parte de su territorio vital. Durante años, se temió por su desaparición, pero los esfuerzos por criarlo en cautividad y reintroducirlo en su hábitat han dado buenos frutos. Los expertos y las autoridades se han unido en planes de estudio y planes de cría en cautividad que han permitido reintroducirlo en su hábitat natural y vigilar estrechamente los lugares donde habita en plena naturaleza. El resultado es una resurrección casi milagrosa. Los humedales dulces, las lagunas de interior, tienen un caso similar en un pequeño pez. El fartet, uno de los peces de agua dulce más amenazados del planeta, pasa por circunstancias muy parecidas al ferreret. En general, los humedales han sido desecados en muchas zonas del planeta y con su desaparición se han extinguido muchos seres. Ese era el camino que llevaba este pececillo exclusivo del Levante español y del norte de África. La desecación de los humedales para cultivos y la extrema contaminación esquilmó sus poblaciones hasta ponerlo en grave peligro de extinción. Solo la creación de pequeñas reservas, la promulgación de leyes y la cría en cautividad asegura hoy por hoy la supervivencia del fartet y muchos otros peces continentales. Sin embargo, aún hay problemas. Uno muy importante es la introducción de especies invasoras que son muy competitivas o simplemente, como el black bass o perca, depredan hasta la extinción a los peces originales. Las especies de agua dulce tienen muchos problemas para sobrevivir, pero las marinas no les andan a la zaga. Tan solo en el Caribe se ha destruido el 40% de los manglares en los últimos 25 años. Los manglares protegen la costa, filtran la contaminación y albergan una rica comunidad de seres. Pero los destruimos para edificar viviendas residenciales o turísticas y para crear grandes instalaciones de acuicultura intensiva. El nivel de deterioro es tal que los manglares han desaparecido de muchas costas. Y con ellos, animales tan especiales como los manatíes.
Antaño, los manatíes eran cazados por su sabrosa carne. Pero en algunos territorios, como Estados Unidos, los protegieron por ley desde 1893. Sin embargo, esa protección no fue muy útil. La transformación de las costas es el principal enemigo de estos animales. Cuando su hábitat resulta alterado, son muchos los factores que se suman en su contra. Su popularidad, debido a su carácter pacífico y su aspecto simpático, es un inconveniente más que una ventaja, ya que los turistas resultan enormemente molestos y alteran sus costumbres. La proximidad de complejos residenciales no solo elimina el ecosistema original, también poluciona las aguas donde viven los manatíes y, más directamente, incrementa los accidentes con las embarcaciones de recreo. Muchos ejemplares sufren graves heridas que muchas veces resultan mortales o les producen daños irreversibles. Para evitar estos problemas, se crearon santuarios y reservas que han permitido proteger algunas poblaciones desde las que parecen asegurar su supervivencia. Los lobos o leones marinos de medio mundo han sufrido una suerte parecida a la de los manatíes. Desde las costas de Estados Unidos y México hasta Uruguay, no hace demasiado tiempo se contaban colonias de millones de leones marinos. Hoy muchas de esas poblaciones ya no existen, y las que quedan se refugian en gran medida en espacios protegidos. Su declive se debió a las brutales cacerías para la industria peletera y de grasa. Solo en Argentina se cazó hasta mediados del siglo pasado a casi el 90% de sus ejemplares. Quedaron unos pocos en las islas más inaccesibles y desde ellas, tras la masacre, se ha comenzado a recuperar la especie. Incluso en la actualidad, pese a estar protegidos en casi todas partes, se producen matanzas ilegales destinadas a países asiáticos. Todos los años matan a cientos de machos adultos para arrebatarles los testículos y distribuirlos en un absurdo mercado negro de afrodisíacos. Pero aquí no acaban los problemas. Las flotas pesqueras atrapan y matan en sus redes a un porcentaje significativo de animales. Además, estas flotas capturan ingentes cantidades de pescado que está acabando con los bancos de peces de los que también se alimentan estos pinnípedos. Precisamente las pesquerías, ese recurso alimenticio tan valioso, están desapareciendo a pasos agigantados. Ese es uno de los peligros más graves que acechan a los océanos. Los números son muy socorridos para comprender el grado de destrucción. En el siglo XX se duplicó la demanda de pescado y en 30 años han desaparecido al menos 20 de los caladeros más importantes del mundo. Un ejemplo clásico eran los grandes bancos del noroeste del Atlántico, donde se atrapaban ingentes cantidades de bacalao, desaparecidos en los años 90. Casi 20 años después no presentan signos de mejora. Se pesca con métodos tan eficaces que las poblaciones de peces no pueden recuperarse. La sobreexplotación también es fácil de medir. Las especies más apreciadas por el mercado, es decir, por los consumidores,
han disminuido cerca de un 70% en 40 años. A medida que bacalaos, sardinas o atunes se extinguen, se buscan nuevas especies que los sustituyan. Los tiburones han sido escogidos en las últimas décadas y el resultado, como siempre, es desolador. Los míticos tiburones, protagonistas de leyendas, cuentos o películas, están en el punto de mira. Tras millones de años de evolución, el ser humano los está masacrando hasta hacerlos desaparecer. Su final es convertirse en filetes, pienso o sopa de aleta de tiburón. Pero la extinción de los tiburones puede suponer una profunda alteración de los ecosistemas marinos. La desaparición de los tiburones en amplias áreas de los océanos está relacionada con la disminución de ostras, almejas y otros moluscos que el hombre aprovecha comercialmente. Estas imágenes de pez martillo quizás sean unas de las últimas que reflejen cierta abundancia. Los tiburones martillo se pescan por deporte y para comerciar con su carne. Esta nueva moda no respeta a crías ni adultos y la falta de reglamentos que gestionen adecuadamente sus capturas les lleva irremisiblemente a su desaparición. En las costas de Estados Unidos, su situación es crítica. Desde los años 80, sus poblaciones han disminuido un 98%. Pero el resto de los tiburones del mundo está corriendo una suerte similar y se estima que sus poblaciones, en conjunto, se han reducido cerca de un 70%. Cada año entran en las listas de peligro de extinción nuevas especies como el pez zorro, el tiburón caballa, el tiburón azul o el tiburón oceánico. En el mar, nadie parece estar a salvo de la codicia humana. Este simple repaso resulta preocupante, pero es obvio que podemos preservar nuestra naturaleza. Los leones marinos, los manatíes o el ferreret dan testimonio de nuestro poder para arreglar las cosas, pero ¿son soluciones reales o es tan solo el aplazamiento de una pena de muerte ya anunciada? Todo depende de nosotros. Tenemos la información y los conocimientos para gestionar bien nuestro mundo de agua. Ya no es solo una responsabilidad de los gobiernos, los organismos internacionales o las organizaciones no gubernamentales. Conservar nuestro planeta pasa por las decisiones cotidianas de millones de ciudadanos que debemos comprometernos por un mundo mejor. Nunca en la historia de la humanidad hubo retos tan comprometidos. Y nunca le otorgamos una importancia semejante al medio ambiente.
Todos y cada uno de los rincones del planeta se resienten de las actividades humanas. Caza y pesca incontroladas. Tala de bosques. Contaminación de ríos y mares. Sobreexplotación de recursos naturales. Destrucción del litoral. El listado es interminable. Da la impresión de que las amenazas son prácticamente incontables. Y hay una que destaca entre todas ellas. Una mucho más peligrosa, mucho más temible porque es muy difícil de percibir. No se ve. No se escucha. No se puede palpar. Sin embargo, poco a poco, se ha convertido en la amenaza más grave de todas cuantas acechan a la Tierra. Y evidentemente, también a la humanidad entera, a todos nosotros. Es el cambio climático. El calentamiento global. Una amenaza que se viene creando desde que comenzó la era industrial hace más de 2 siglos. El cielo nos parece infinito, y ciertamente lo es. Sin embargo, la atmósfera, que a menudo nos parece tan infinita como el cielo, es una capa delgada que envuelve el planeta. La apariencia inabarcable del cielo nos provoca una engañosa sensación sobre las dimensiones de la atmósfera. Si cambiamos el punto de vista, es fácil de comprender. Basta con alejarse de la Tierra. Los primeros astronautas pudieron ver cómo los gases que circundan la Tierra forman una pequeña aureola azulada de unos pocos kilómetros de altura. Desde el espacio, la atmósfera tiene un aspecto bastante modesto y se puede comprender que no es en absoluto infinita. Los gases que respiran los seres vivos apenas se elevan más de 4 kilómetros de altura. Es decir, cualquier avenida de una gran ciudad como París, Madrid o Londres tiene una extensión muchísimo mayor. Por tanto, a pesar de lo que pueda parecer, el aire respirable de nuestro planeta es finito y forma una delicada envoltura donde se acumulan los gases que hacen posible la vida y además participan activamente en el clima terrestre. Las proporciones de los gases son importantes para respirar, pero también para filtrar los rayos solares y para mantener la temperatura del planeta.
Los científicos han descubierto en los últimos decenios que la composición de la atmósfera está cambiando en todo el globo terrestre. La razón es que el dióxido de carbono cada año es más abundante. Su incremento produce un cambio en la proporción de los gases de la atmósfera y también afecta a la regulación del clima terrestre. ¿Por qué suceden estos extraños cambios? El motivo es fácil de comprender. El ser humano lleva arrojando a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono desde hace más de 2 siglos, cuando comenzó la revolución industrial. La combustión de carbón, madera y petróleo libera carbono que, poco a poco, se ha ido acumulando en el aire. El dióxido de carbono absorbe el calor que nos envía el Sol y también las radiaciones solares que refleja la superficie de la Tierra hacia el espacio exterior. Ese efecto es conocido como efecto invernadero e inevitablemente actúa sobre el clima, que se va recalentando cada vez más rápido. El calentamiento global actúa directamente sobre el agua en cada rincón del planeta. El ciclo del agua se altera por efecto del calor y actúa de forma imprevisible sobre todos los ecosistemas. Los efectos son muy diversos, aunque los investigadores los detectan cada vez con mayor precisión. Las publicaciones científicas acumulan muchos datos sobre los impactos del cambio climático. Un buen ejemplo es el sapillo dorado, que se ha convertido en un símbolo funesto de las alteraciones climáticas. Es el primer animal que se extinguió debido al calentamiento global. El último fue visto en 1989. Los análisis demostraron que las altas temperaturas de los últimos años disminuyeron las nieblas de su hábitat. La escasez prolongada de agua y humedad provocó la extinción total de esta especie, que solo vivía en un pequeño rincón de Costa Rica. Precisamente los anfibios son muy vulnerables a esta situación de cambio. En todos los continentes se ha detectado una drástica disminución de especies y cantidades de anfibios, incluidas zonas de selva virgen. En las regiones selváticas de Centroamérica, desaparecieron hasta 2/3 partes de las especies en los años 80 y 90. El culpable directo es un hongo de la piel de los anfibios, que normalmente es inofensivo. Sin embargo, el calentamiento del ambiente provoca una forma agresiva del hongo que se vuelve mortal. Según los estudios de los biólogos, las ranas y sapos tropicales desaparecen al mismo ritmo que el que cambia el clima de la región. Las infecciones de hongos en los anfibios se producen a gran velocidad en todo el planeta y cada vez se incluyen más especies en las listas de peligro de extinción.
Ni siquiera las selvas tropicales más apartadas y recónditas están a salvo del cambio climático. Este ecosistema es muy antiguo y siempre ha mantenido unas condiciones ambientales homogéneas con humedad y temperaturas constantes. En las selvas tropicales se ha multiplicado y diversificado la vida como en ningún otro lugar sobre la faz de la Tierra. Los animales que habitan aquí no están acostumbrados a los cambios. Viven en unas condiciones ambientales muy concretas y su capacidad de adaptación a las variaciones del clima es nula. El aumento de 1 o 2 grados puede significar el aniquilamiento de cientos de especies de insectos, lagartos, tortugas tropicales o ranas. Las aves que ocupan las selvas nubosas de montaña también notan ya los cambios en su entorno. Las nubes que aportan humedad cada vez son menos frecuentes. Los bosques nubosos han de desplazarse hacia las zonas más altas y sus ocupantes pierden cada vez más territorios. Algunas especies, como el quetzal, encuentran más competidores e incluso depredadores nuevos, como los tucanes, que llegan aprovechando el cambio de ambiente. En pocos años, algunas especies se han hecho muy raras y tienden a desaparecer. Las selvas agonizan sin que apenas nos demos cuenta, pero los ecosistemas polares saltan a las primeras páginas de los periódicos todos los días. Los medios de comunicación se hacen eco de la desaparición de los glaciares de montaña o de la fragilidad de los hielos de la Antártica y del Ártico. Los glaciares y los polos son los principales reservorios de agua dulce de la Tierra, y su baja temperatura actúa directamente sobre el clima de todo el planeta, generando corrientes frías de agua y aire. La rápida desaparición del hielo almacenado en los polos está alarmando a los científicos, ya que su deshielo supondría la subida del nivel del mar varias decenas de metros. La ausencia de hielo en los polos significaría la desaparición de grandes poblaciones de moluscos, crustáceos, algas y peces, y una alteración muy profunda de los ecosistemas marinos. Los expertos han clavado sus miradas en los cambios ocurridos en los ambientes polares y advierten síntomas muy preocupantes en algunos animales. Es el caso de los pingüinos. Casi todas las especies de pingüinos viven al filo de la navaja. En tan solo 25 años, algunas poblaciones de pingüinos se han reducido un 70%. Las razones son obvias. El calentamiento del agua antártica provoca la disminución de comida, crustáceos y peces, por lo que los pingüinos mueren de hambre. Además, la disminución de hielo provoca cambios en los lugares donde viven que dificultan las tareas reproductoras y la alimentación de las crías.
Si la tendencia se confirma, en los próximos decenios desaparecerán las 3/4 partes de todos los pingüinos del mundo. No siempre resulta tan fácil comprender cómo actúa el cambio climático sobre los seres vivos. El caso de las tortugas marinas es digno de Sherlock Holmes. Los conservacionistas llevan muchos años preocupados por el futuro de las tortugas marinas. Son reptiles muy antiguos que resultan fundamentales para que los ecosistemas marinos se mantengan saludables. Solo existen 8 especies que se reparten por los océanos cálidos. Casi todas ellas están en la lista roja que incluye a los seres que viven en peligro de desaparecer. Las razones son variadas y todas son obra del ser humano. Caza indiscriminada, contaminación, residuos, redes de pesca abandonadas, destrucción del litoral o recolección de huevos. Es una lista larga, pero aún está incompleta. Para salvarlas de la extinción, se han creado reservas naturales que protegen las playas de anidación. En esos lugares no se puede construir y están vigilados para evitar el robo de nidos. Las tortugas son marcadas y se rastrean para conocer mejor sus hábitos y los lugares donde viven. Sin embargo, todos estos esfuerzos pueden resultar inútiles. Existe un factor nuevo que compromete la supervivencia de los quelonios. Los expertos comprobaron atónitos cómo casi todas las tortugas que nacen son hembras, lo que provoca un preocupante e inexplicable desequilibrio de sexos. La ausencia de machos es un nuevo problema difícil de solucionar y de comprender. Fue muy difícil resolver este extraño caso y encontrar al culpable, pero los biólogos lo consiguieron. El causante resultó ser el cambio climático. La temperatura a la que se encuentra cada huevo condiciona el sexo del embrión. Los situados en zonas más frescas son machos y los más calientes resultan hembras. El aumento de la temperatura del mar y del aire de los últimos años provoca un ambiente muy caluroso que induce a que todos los huevos produzcan tortuguitas hembras. Serán las tortugas las que nos transporten hasta otro lugar amenazado por el calentamiento global. Se trata del ecosistema más rico y variado de los océanos, los arrecifes de coral.
Aquí vive una parte muy importante de todos los seres vivos del planeta. No en vano, se cree que los arrecifes dan hogar a más de 500.000 de especies, que representan el 25% de todas las especies oceánicas. Es un ecosistema muy antiguo, pero también muy delicado. Las condiciones ambientales impuestas por el hombre en muchos mares han hecho estragos en la superficie de los arrecifes. La sobrepesca o la contaminación han devastado amplias regiones, pero es el aumento de las temperaturas el peligro más grave que las acecha. Los corales deben vivir en un rango de temperaturas muy estricto. Nunca sobreviven por debajo de 18 grados centígrados y prosperan mejor entre los 23 y los 25 grados. El calentamiento global les afecta intensamente porque las algas que viven en su interior son expulsadas al elevarse las temperaturas. Cuando esto ocurre, el coral pierde sus colores y se blanquea. Cuando desaparecen las algas, el coral se vuelve más frágil y lo atacan enfermedades que acaban por matarlo. Es el caso de estos corales caribeños. Entre ellos, los conocidos como cuernos de alce y cuernos de ciervo ya se incluyen entre las especies en peligro de extinción. El fenómeno del blanqueamiento del coral está ocurriendo en todos los mares y es un indicador muy claro del calentamiento del agua. Si mueren los corales, también desaparecerán cientos de miles de especies marinas que los necesitan para vivir y reproducirse. Y supondría el colapso de un ecosistema del que también dependen millones de seres humanos para sobrevivir. También las aves marinas están sufriendo ya la alteración de los ecosistemas costeros. Los expertos calculan que en pocos decenios la temperatura de la Tierra subirá 2 grados. Significará la extinción de cerca del 40% de las aves europeas y más del 70% de las aves del norte de Australia. Los limícolas son aves muy sensibles a los cambios ambientales, ya que viajan miles de kilómetros entre sus territorios de cría y los de invernada. Su vida depende de la estabilidad de muchos enclaves naturales y son muy vulnerables a los cambios de esos paisajes. Por eso se consideran centinelas del cambio climático. En la actualidad, los leves cambios que el calentamiento provoca en los ecosistemas costeros se traducen en un descenso cercano al 50% en las poblaciones mundiales de limícolas.
El futuro cercano se prevé complicado. Las inundaciones y las sequías serán cada vez más frecuentes y las padecerán amplias regiones de los 5 continentes. El cambio climático convertirá al agua en verdugo, en mensajera de desastres. Ya se percibe cómo el ciclo hidrológico se altera en todo el planeta y los ecosistemas se resienten en todas partes. Los estudios científicos que confirman el problema se cuentan por decenas de miles y no solo atañen a plantas y animales. La alteración general del clima también tendrá entre sus víctimas a los seres humanos, que al fin y al cabo somos los responsables de resolver un problema que hemos creado. Y solo nosotros tenemos la solución.